el paloteo de Naval, que es de los paloteados, esto es más incómodo para hablar, que de los paloteados que tocamos es el de la zona ya más hacia el sur, y es como si dijéramos el paloteado que está más al sur que podríamos incluir en la familia de los paloteados del Sobrarbe. Este paloteado, pues, hacía bastante tiempo que no se bailaba, y debido al interés que tomamos nosotros en recuperarlo, pues se volvió a bailar en Naval. A nosotros, pues, nos pareció perfecto, porque creemos que el folclore tiene que estar también en los pueblos, y que es la gente de los pueblos la que lo tiene que mantener. Vamos a tocar, pues, el paloteado de Naval. Explicando un poco más de los paloteados, el por qué llevamos este traje así, pues bueno, es un poco por hacerlo de cara a la gente, ¿no? Puesto que en varios de los pueblos, en casi todos, los paloteados son una cosa que están integradas hasta tal punto en lo que es la fiesta del pueblo que se baila en normal de calle, o sea, es un elemento más de la fiesta. Entonces la gente lo baila pues con el traje que lleva en ese momento, yo qué sé, con los vaqueros o con lo que sea.